Hola, buenas tardes. Déjame yo mismo presentarme. Hola, baby. Claro, tengo que marearme yo mismo. Buenas tardes a nuestras oyentas. Estamos, parece que Santo Domingo está muy congestionado, las calles de Santo Domingo, y entonces estamos en espera como de que llegue la jefa y todo ese tipo de cosas. Pero voy a empezar comentándole varias cosas. Y es que la Asociación de Cronistas de Arte, Acroarte, y la Cervecería Nacional Dominicana anunciaron que Premio Soberano 2019 se celebrará el martes 19 de marzo del próximo año. Esta edición marcará los 35 años del galardón, que reconoce lo mejor del arte, la cultura, la comunicación, el cine y el teatro de nuestro país. Reveló que Alberto Zayas y su equipo repiten de nuevo en la producción de los premios, que tendrá como escenario el Teatro Nacional Eduardo Brito, escenario que lo ha acogido por más de 15 años. Franklin León, en esta misma actividad, el presidente de Cervecería Nacional Dominicana dijo que existe la posibilidad de llevar los premios soberanos a la ciudad de Santiago para el 2020, no para este año. El tiempo fue lo que nos impidió llevarlo a Santiago. Lo vamos a evaluar desde ahora para el 2020 para poderlo hacer. Es una fecha que hasta bonita suena. 2020, dijo durante su discurso en esta actividad. Y nada, así que vamos a estar pendientes que el 19 de marzo del próximo año son premios soberanos en Santo Domingo y que para el 2020, Santiago, ya yo lo doy como por un hecho. Por otro lado, les quería comentar. Que me deje saludarte. Ay, pero ya te estaba ahí. Muchacho, la ciudad, esta ciudad es La un... ciudad. Pero esto es una locura. Esta ciudad es una Mi locura. amor, y apenas estamos a 14. Baby, todo lo que yo puedo decirte es que llegar del Club Naco aquí me tomó 9 minutos. Ya lo sabes. 9 minutos del Club Naco, que está como a 300 metros, como a 500 metros de aquí. 9 minutos. Pero bueno, continuamos, baby. Bueno, por otro lado, tú sabes que me tengo, porque últimamente estoy como muy enfocado en las noticias de la realeza. Okay. Para que veas que también las monarquías y las herederas a los tronos heredan y reciclan mucho de sus armarios, de sus progenitores o antecesores. Y esto parece que está de moda. Lo ha hecho, es Victoria de Suecia, y lo acaba. La última de sus propuestas fue en la entrega de los premios Nobel celebrados esta semana, que lució el mismo traje que vistió su Ay, madre, la sí. reina Silvia de Suecia, 23 años antes en el mismo evento. Entonces yo estoy bien, baby. No pasa nada con que yo me ponga ropa que tiene 25 Claro, años. pero todo depende si la ropa está en buen Ah, estado. por supuesto. Y también es un diseño atemporal, aunque ahora, por ejemplo, está de moda mucho lo de los 80, es decir, que se presta. Ahora mismo para las fiestas de Navidad, las colecciones de Navidad, son como sinónimo de los 80, mucho brillo, mucha lentejuela, mucha manga, mucha sombrera, hay mucha abundancia. También ya Victoria de Suecia lo había hecho el año pasado, en tres apariciones públicas. Llevó un vestido azul marino en tonos rojos y lazo al cuello de Saint Laurent, que su madre se puso en el 80. Luego en Nueva York, Victoria de Suecia escogió un vestido fucsia que la reina llevó en un posado de Drottningholm en 1984. Y en agosto la princesa eligió el mismo vestido amarillo pastel con rayas en rojo y gris que su madre lució hace 40 años, justo en el caso de España. La reina Leticia homenajeó en enero a Doña Sofía llevando por primera vez ropa de su vestidor. Fue para la celebración del 80 cumpleaños de Don Juan Carlos en un almuerzo en la Zarzuela, donde la reina Leticia usó un traje que la reina emérita había lucido 34 años antes. Wow. Máxima de Holanda no ha reciclado del armario de su suegra porque un poco fuerte. Tú sabes que la reina Ay, Beatriz Francisco, es muy Francisco, fuerte. Francisco.
Porque la reina Beatriz Francisco, da cinco pasos por delante de la reina Isabel. ¡De Modem! Pero en el caso de las hijas de Máxima de Holanda... ¡Misericordia, señor! ¡Pero qué cosa tan grande! No, yo, mira, hoy estaba conversando con algo. Déjame terminar la cosa para decirte lo que anoche pensé. Ajá, por favor. De las hijas de Máxima de Holanda, han vestido prendas en los últimos meses de su madre. La mayor y futura heredera al trono, Amalia de Holanda, recicló una chaqueta beige que combinó con un conjunto de dos piezas en tonos naranja, y la princesa Alexia vistió una falda de negra, una falda negra midi y una chaqueta vaquera que su madre lució en el 2004. Es decir, que eso está muy bien, que te decía que esta mañana hice como un ejercicio. Una introspección. De introspección y de autoevaluación. Porque últimamente tengo como la lengua como un tirapiedra. ¿Cómo es la cosa, mi amor? Tengo la lengua como un tirapiedra, entonces... Últimamente, pero eso es últimamente nada más. No, últimamente. Sí, entonces estoy como, no puedo porque... Tú sabes que yo creo mucho en las diosidencias. Entonces yo estuve en una actividad hace un par de días donde hablaron del caso de una mujer y un hombre. De la sociedad, que son personas muy intensas, que son muy agresivos, que siempre tienen una respuesta para todo, que no saben filtrar las cosas, que no saben decir las cosas de una manera como agradable, sino de una manera como muy cruda. Y me vi reflejado ahí. ¡Ay! Estamos creciendo. Ya lo sabe. Mira, por otro lado... Espera. ¿Y qué? Pero ven acá, mi amor. Y no quedamos en que tú tenías la lengua muy suelta y que tú hiciste una introspección. Pero yo no estoy hablando de nadie. Era ahora porque no, mi amor. Tienes que decir por qué vamos a pausar. Porque sí tenemos que ir a comerciales, pero, mi amor, relájate, bebé. Déjame cantar. Dolorosa pasión.